si está grande. ¡Monstruote! Ya está más grande que una lenteja. Mira. La más grande en el mundo. ¿Ya la quieres llevar? No más uno o dos. ¿Qué? Okay, esta está buena. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Pescaza y Aventuras. Amigos, pues como ya vieron en el título, vamos a hacer pesca y cocina aquí en la playa. Vamos a hacer una receta que traigo de la Baja, que allá en la Baja hicimos esta receta que viene siendo un sashimi. Y pues así es que si no han visto esos videos, vayan a verlos. Aquí anda mi padrino. Hola, amigos, aquí andamos. Bien. Acompañando aquí a seguirle a tenerles más contenido y pues esperando la receta que traen de allá. No la he probado, pero hay que calarla a ver si es cierto. Pues ahí está, ahorita vamos a hacer unos tiros. Voy a dejar mi caña adentro, traigo la de pesca de playa, la que es de 11 pies. La voy a estrenar a ver qué resultado nos da. Sí. Hay que calar sí. lo que venga. Sí, así es que, pues ahorita vamos a acomodar las cosas y empezamos. ¿Qué les parece? Por acá anda Yuji, dice que sí hay pique. Vamos a preguntarle. ¿Sí hay pique, Yuji? Se pega algo ahorita. Pues ahí está, amigos, dice Julián que ahí hay pique. Vamos a ver si se pega algo ahorita para que se estrene el video. Pues vamos a esperar, amigos, a ver si hay algún pique. Allá está mi padrino. Tirarlo ahorita también, ahí traje carnada, pero pues este es el área buena. Todo esto, ahorita yo voy a hacer un lance muy al fondo a ver si tengo algo de suerte. Pues amigos, déjenme acomodo yo mi caña para hacer unos tiros y les muestro. Miren, amigos, ya cayó la primera. A ver, Es que ocupamos una soga porque está bien grande. Miren, ahí apenas está. Cabe en mi mano el tiburonón. Ah, pero ya es buena seña de que ya más o menos sabemos dónde están. Pues ahí está, amigos, miren. Ahí va. Vamos a seguirle tirando. Yo ahorita sigo acomodando, miren. Este es el anzuelo que voy a meter. Esta con línea de acero. Y línea trenzada. Ahorita les voy a seguir mostrando cuando haga mi tiro. Así es que no se despeguen. Pues amigos, ya pusimos ahorita mi caña, la que les digo de 11 pies. Ya la tengo aquí instalada. Ya está la carnada adentro, le puse macro. Vamos a ver pues qué resultado nos da. Así es que pues no se despeguen. Amigos, les quería comentar algo sobre por qué no subí video el fin de semana pasado. Porque tuve un compromiso familiar. Me contrataron para hacer fotografías de una boda. Y pues ahí andaba yo haciendo fotos pues de la boda. Por ahí en el Instagram voy a subir unas para que miren, a ver, vayan a comentar a ver qué tal me quedaron. Y pues amigos, no se despeguen de este video que apenas esto está comenzando. Ahorita voy a empezar a cocinar también para enseñarles la receta. Saluditos. ¿Traes? Pero a ver. Ahorita que tiré mi caña con el macro, se desbarató el macro. Como son macros congelados, no funcionan. Ahorita voy a buscar una carnada de las de aquí y se la voy a poner a mi línea, pues para tirarle a donde ajuste la mano. Así es que, pues dejen hacer ese arreglo y volvemos. Pues ya nos vinimos a otro lado, estamos allá donde están las hieleras, aquel lado. Pero me vine aquí donde están las piedras. Aquí estoy en la pura, donde revientan las olas. Voy a estarle aquí pues tirando. Ya tiene una carnada, un pescado de los mismos de aquí. Pues a ver si anda por ahí un tiburón, mantarraya, o a ver qué se pega. Pero pues vamos a darle, a ver qué suerte tenemos. Y si no, en un ratito más le voy a tirar ahí con unos señuelos que traigo.
pues si anda un halibut o algo que ande por ahí perdido, pues también lo vamos a tratar de pegar. Allá a la orilla del puente, ahí anda Julián y mi padrino, pues hay que ver si ellos tienen suerte de aquel lado. Pero pues de mientras, amigos, hay que tirarle nosotros aquí. Miren, amigos, acaba de tirar a Julián y ya sacó una. Aquí dice que le tiene mucha fe aquí este puente. Vamos a ver si es cierto. A ver, ¿cómo está de grande? No, es que quiero quitar todo. Hay líneas allá, o no sé si ya traiga una línea extra. Sí, está buena ya para el dore. No muy grande, pero a ver qué decide ahorita ya. Allá viene el tipo. Ya cayó, al soltarla cayó. Oh, creo que sí. No, ya está muy fuerte la. Se cayó mi pluma. Ahorita le ponemos otra. Bueno, vamos a desengancharla y a ver qué. ¿Dónde le andan tirando? Ahí cerca. Amigo, ya me vine para este lado, ¿verdad? Vine a robarnos las trayas esta maleta, ¿verdad? Allá está muy fuerte el. Hey. La sola. No, pues le estamos tirando ahí al primer palo ese. Al ladito. Así arribita, poquito. Bueno, ahorita vamos a ver qué tal le vamos a dar. Está subiendo, ¿verdad? Sí. Ahí va, ahí va. Parece que están picando. Pero ya me robaron. Es que esto es cosa de mantenerla templadita, porque si no, luego nos quitan la pura carne. Acá Julián está tejiendo, no sé qué está haciendo todavía. Ahorita le voy a ayudar mejor. ¿Qué? ¿Se va a sacar a Yuyi? Yo creo que se quiere llevarle una nisa. ¿Vienes en cacho de lis hoy? No. ¿Ya la quieres llevar? Pues, nomás uno o dos. Ok, esta está buena. Esta está gordita. Esa ya no se pega en la cazuela. Mira, amigo, esta ya está buena. Ya me robaron, yo creo. No, si trae poquita carnada, con esa la voy a agarrar. Con esa se va a pegar. Miren, miren. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Maquinaria, mira, Yuyi. Miren, amigos, esta está buena, ¿Qué? ¿Se va a sacar a Yuyi? ¿Vienes en catch and release hoy? No. ¿Te la quieres llevar? Pues, nomás uno o dos. Ok, esta está buena. Esta está gordita. Esa ya no se pega en la cazuela. Mira, miren, amigos, esta ya pasa, esta ya está buena. ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde quedó el bote? ¿Esta qué? ¿La he hecho? Ok. Ahí está, amigo. Se liberó. Vamos a hacer selección. A ver si seguimos pegando otras. Así estaba la maquinaria, lo más grande, lo peor. No más. Aquí se soltó. Ahí está. Ay, ya agarró al menos el poste. Pinche zacate. De esos no se comen. No es un pescador, es un zaquetón. Sácate por allá. Mira, watch it.
No, si está grande. No, ya está más grande que una lenteja. Mira. Más grande la lenteja. Va para atrás también, porque pues hoy venimos en son de paz. No creo. Mira, amigos, otro. Más no venimos para atrás y pegó esto. Ahí se nos quedamos para atrás. ¿Qué dicen? Que se la lleve, que se quede. Viene esta. Que la aviente para atrás. Ahí anda el helicóptero y nos va a ver. Bueno, ahorita vamos a sacar la revancha. A ver si agarrarla, cambiarla por una más grande. La revancha dice, pero de cómo está chiquita. ¿O tú qué dices, Lulu? Pues está muy chiquita, los que salen aquí cada día. Está como un bebé, como ya está Vamos a comer. Parece que agarré una yo en estar aquí, a ver si se pegó. No, tú. Dale. Creo que se pegó, pero también está pequeño. Más chiquito. Pero más. Está la salidera, amigos, pero mira, miren, tan chiquitas, así es de que va para atrás y que siga la fiesta. Pues amigos, ya voy a empezar ahorita a hacer la cocinada, miren. Este pescado nos lo regalaron y vamos a hacer un sashimi, pero miren. Qué chulada. Qué chulada esto, miren. ¿Estás haciendo cocina? ¿Qué es? Vamos a hacer un sashimi. No, pero es bonita. Bueno amigos, ya tengo ahorita fileteado esto. Este pescado nos lo regalaron hace tiempecito, lo teníamos congelado, pero pues hay que sacarle provecho a todo, no hay que dejar que se avieje nada, así es que pues nos vamos a aventar un sashimi. Vamos a ir echando todo aquí. Voy a poner aquí, todo está aquí bien austero. Acá. A ver cómo queda esto. Amigos, esta receta ya está avanzando, siren. Ahorita le vamos a poner naranja. Si no han visto el video que les digo, se llama Pescando en Bahía de los Sueños. Miren, esta naranja se llama Blood Orange. Por eso está así roja. Vamos a ponerle nomás poquita. Que le dé un sabor dulce, miren. Va a agarrar buen sabor, eso sí. Vamos a seguirle echando. Que vaya curtiendo. Un limoncito. También. Para que no se nos curta de más, miren. No, ya se me antojó. Y todavía no le pongo todos los menjurjes. Miren. Le vamos a poner más limón, ya que tengamos todo listo.
Estos son los siguientes ingredientes que va a llevar el sashimi. Ya casi está, ya casi está. Un pedacito de cebolla morada y los ingredientes que son salsa de soya, habanero y jugo Maggi. Vamos a ponerle esos ingredientes y queda casi terminado. Mira, amigos. Miren, a Julián no deja de sacar. Ellos ahorita están aprovechando, pero déjenme desocupo y yo les voy a ganar ahorita. ¿O quién crees que está ganando ahorita? Yo. Pues tú con el más grande y yo con el sangre. Siguiente ingrediente: salsa de soya. Échenlo ustedes sin miedo. Jugo Maggi. Y pues el habanero al gusto. Cada quien le va a poner a su tostada o su tostito. Ah, ya se me hizo agua la boca. Bueno, pues ahorita continuamos, amigos. Le vamos a darle otros minutitos que curta más o menos. Por como estaba muy aguado. ¿What? ¡Papi! Miren, amigos, la de Julián. Miren, esa sí está buena. ¡Sí! ¡Maquinaria! Pues yo ya gané. Por lo cuantos que agarré y lo más grande. ¿Cuántos llevan? No, ni para contar. ¿Como 5 o 6? ¿Más? ¿Más? Sí. Mm. Oh, esa sí está buena, miren. Chulada. Y pues, amigos, como en todas mis recetas, nunca puede faltar pimienta negra, miren. Esta no tiene que faltar en ni una de mis recetas. Miren, con eso tiene. Con eso hay. Ahorita vamos a probar la de sal, porque la salsa de soya es muy salada. ¿Se ocupa sal? Pues le ponemos. Bueno, pues, amigos, esto del ceviche o del sashimi, ya ni supe qué era, porque como se estaba desmoronando el pescado, pues ahí quedó un menjurje, pero va a estar bueno, yo me imagino. Ahorita lo va a probar Julián y mi padrino, pues que den el punto bueno. No sé si miraron qué llevaba. ¿Miraste qué llevaba? Pues llevaba pescado. No miró que llevaba. Pescado, cebolla, suiza. Ajá. Y no sé. Pues pruébalo, a ver. A ver, agarra un tostito, sírvetelo así bien perrón y ya tú dices qué calificación da. Amigos, el pescado que estamos comiendo ahorita se llama bonita. ¿Cómo se puede otra clase o bonita? Pues sí, bonita, así le llaman. ¿Sí? En inglés y español, creo. Pues ahorita Julián va a hacer la prueba. A ver qué tal se le hace. A ver, Yuye. Pedacito de carne. Échale cebolla, échale todo, a ver. Échale sin miedo. Un poquito jugo. El juguito está ya. Dale. A ver. Así por lo voy a probar. A ver. Del 1 al 10, ¿qué calificación? ¿Neta? 8.5. 8.5.
2.9. Pues ahí está, amigo. 9. Calificación final, 9. Ok. 1.1. No. Pues ahí está, amigo, la calificación de el Yuji. A ver, te toca a ti. A ver, este, ¿tú sí miraste más o menos qué llevaba? Pues no, también estaba en el tope allá queriendo sacar un pescado. Pues según la receta es como la que hicimos allá en Bahía de los Sueños, ahí donde estamos todos comiendo, donde nos hicimos un sashimi bien perrón. Fue todos los ingredientes que usamos allá, pero con la diferencia que esta es bonita y allá era una sierra. Yo pienso que casi viene siendo lo mismo, casi. Pues este se miraba muy aguadillo, no sé si porque estaba congelado. Sí, está bien. Pero claro, está bien bueno. A ver, le vamos a echar poquito de todo, lo bueno que los abrimos para... No sé qué tan brava sea esta salsa, pero... Es habanero. Habanero. Si no, al rato te vas a acordar. Está bien bueno y se deshace en la boca. Cálale, cálale, dale el punto perrón. Me quiero dar uno. El taco. Ah, la salsa sí está con ganas. Me voy a echar de esta. La pasillo. La otra. La otra sí me va a hacer recordar los tiempos aquellos. Sí, yo creí que lo bueno era la salsa, ¿no? Pero está buenísimo. Bueno, vamos a tener que ir por otra bonita por ahí, a ver si nos toca la suerte de sacar una. ¿Aquí ya en esta playa sí saldrán? Sí, allá en lo, y luego allá en la donde vive el Brandon, para todos lados. Allá dicen que sí salen, ¿no? Que andan. No sé qué le echó, pero muy bueno. 10. ¿5-10? A ver, ahora, amigos, ahora voy yo. Déjenla. La pruebo. Vamos a ponerle habanero también para que se sienta. Para que sienta el cuerpo lo que recibe. Está buenísimo, amigos. 100% recomendado. Si tienen la chance. Fabríquense esta receta porque la neta está muy buena. Pues hay que darle matarile a esto. Se jaló la mía, ¿no? Antes la dejé, ¿no? Se jaló mucho, ¿no? Sí, está bien. Pero como que ahorita. Con 10. Amigos, ahorita se jaló mi caña, se dio un jalonzón, pero no sé si fue algo bueno o parece, ¿no? Porque era que no le está jalando. A ver, miren, amigos, parece que sí trae algo.
Como que son las olas, yo creo. Ya no se siente. Como que son las olas, yo creo. Ya no se siente. Amigos, pues esta receta estuvo para mí 10 de 10, para mi padrino 10 de 10. Julián dice que 9.1 o 9. Entonces, si ustedes quieren mirar más recetas así, amigos, suscríbanse, dejen su like, compartan, comenten aquí. Tienen que comentar qué receta quisieran ustedes que hiciéramos. Porque la neta que nosotros es lo que nos gusta, andar probando, calándole de una cosa a otra. Próximamente vamos a tener unos tacos de camarón y de pescado capeados. Vamos a ver si nos vamos por ahí a un arroyito, un laguito aquí en la playa, donde los cocinemos. Así es que para que estén pendientes con esos próximos videos que vamos a estar ya haciendo acá por fuera, cocinando y todo eso, pues para que no se pierdan ni un video de estos. No olviden suscribirse, dejar su like y compartir. Jamás yo no voy a compartir para mí solo. Tragas, tragas. ¿Quién tiró medio? ¿Yo qué? A mí ni me gusta. Y se cayó y cayó adentro y estaba abierta. ¿Tú, compa? Yo no hice nada. El video de hoy llegó a su fin. Van a decir, hey, ¿por qué lo terminaste aquí? ¿Por qué? Porque se nos hizo de noche, se nos oscureció muy rápido. Cuando estábamos ahí probando el sashimi, pues ya ni nos acordamos de seguir mostrándoles. Como pudieron ver, el sashimi estaba 10 de 10. Así es que, amigos, espero ya hayan disfrutado este video como lo hicimos nosotros. Por aquí les voy a hacer una aclaración sobre mi canal. He estado medio ausente por cuestiones de trabajo, cuestiones de compromiso, familiares, pero pues no me olvido de que tengo mis seguidores, fieles seguidores aquí. Muchas gracias a todos ustedes. Y pues los que están llegando nuevos, no se olviden suscribirse, dejar su like, compartir, comenten ahí, amigos. Si quieren hacer dinámicas, igual ustedes coméntenle. No les cuesta nada dejar un comentario, y lo que quieran comentar es motivación para nosotros. Ya se vienen también a buenas temporadas para salir a cocinar, a más pescas, a hacer diferentes cosas. Por ahí tenemos en mente otras actividades. Así es que, pues, amigos, sin más que decir, pues nos vemos en la próxima aventura. Mucha suerte en sus pescas y hasta la próxima. Pues, amigos, antes de despedirme, voy a mandar unos saluditos aquí para Jorge Alberto Zúñiga, que ahí no se pierde ni uno de nuestros videos. Ahí saluditos para ustedes, a Fernando Chávez, a Mauricio Chávez. Si ustedes quieren su saludo especial, amigos, coméntenle aquí abajo, saludos para quién. Ahorita son los que me acuerdo, los que me han pedido sus saludos y ya están ahorita. Así es que, pues aquí están los saluditos, amigos.